Qué cool, qué cool. Vamos a ver qué hay para allá. Bueno, me encuentro aquí. Ya entré al edificio, está abandonado. Como se puede ver, aquí parece que viene mucha gente cada rato porque está todo lleno de graffiti. Graffiti va, graffiti viene. Vamos a ver qué hay para acá. Bueno, por ahí son las escaleras. Este edificio es bien alto. Al momento no he visto a nadie que esté por aquí adentro. Fíjate, este se ve bonito, este graffiti. Vamos a ver qué hay para acá. Esto parece que iba a ser para apartamentos y eso. Ahí se ve la avenida. Este edificio, si usted toma la carretera número 1 de Cagua, de dirección de San Juan para Cagua, se ve bien claramente el edificio abandonado. O puede poner en GPS edificio Soleil. Esto creo que es jurisdicción de Guaynabo y el mismo GPS te lleva hacia este edificio. Estar aquí este solo da un poco de, como de friki, de miedo, pero no. Se ve cool, se ve cool. Voy a ver ahora para ir subiendo. También se puede bajar, pero para allá no voy a ir. Bueno, sigo grabando por ahí. Recomendación que para empezar no debes ni subir aquí, pero de hacerlo no vengan de noche ni para nada. Hay bares con boquetes en el suelo. Estoy ahora mismo como en el tercer piso, más o menos. Esta era aquí, el ascensor la abrieron. Bueno, seguimos. Bueno, voy como por el piso 7. Ya van viendo la vista. Bueno, por ahí sigo subiendo. Honestamente, no sé ni en qué piso estoy, pero creo que llegando. El piso por todas partes está lleno de graffiti, o sea que esto debe de llevar años aquí abandonado. Acá arriba está bien bonito.
mucho viento. Bueno, esto aparentemente iba a ser la piscina. Bueno, mi gente, este es el último piso. Al parecer como el cuarto de máquina. Esto aparenta ser como ascensor. Son como 20 pisos, mi gente, más o menos. Voy a ir bajando. Ahí en cada escalera, como les mencioné, está todo este juguete. Voy bajando para que les pueda enseñar la vista desde la terraza acá en este edificio. Ahora sí. Allí fue donde ahorita les documenté lo de la piscina. ¿Ves? Ahí está el letrero de Guaynabo. Aquí está entablado, se ve mejor que el de abajo. Písalo con calma. Por ahí viene la lluvia. En esta área de tablas. Voy a para allá realmente ir lo mismo. Por acá, en otra parte del edificio, en esta calle es que mayormente se podrían estacionar para comenzar a subir. Y como ya han visto, siguen los grafitis. El lugar realmente tiene buenos spots para tomarse una foto bien bonita con la vista y eso. Seguimos por ahí, mi gente.
Realmente el edificio es alto y pues, como hay que subir la escalera. Pero vale la pena, me gustó la vista. No me encontré inseguro y al final, nunca vi gente acá adentro. Y nada, es una aventura super cool. Así que ya saben, edificio Soleil en Google Maps. Y lo lleva hasta aquí mismo, hasta donde vieron la calle donde estaba el carro estacionado ahí. Pues nada, cuídense, nos veremos en otro video. Hasta luego.